La Z. Señoras y señores, a esta agrupación yo le tengo una pregunta nada más. Muchachos, ¿y si se quiere ir? Pues que le vaya bien. Ay, la salud, ¿quiere ir porque se vaya? Mire, vamos volteando para esta güerita. Muchachos, ¿y si se quiere ir? Pues que se vaya. ¡Le dio pena! No, que se quede. Que vaya bien. Ok. Señoras, señores, hoy nos acompaña... Los hijos de Barrón. Oigan, qué gusto saludarles. Yo sé que mañana tenemos un compromiso también con ustedes. Vamos a entrevistarlos y vamos a platicar mucho más. Pero hoy, ¿qué les parece si nos concentramos en lo que es la carpeta de este décimo aniversario? Para ustedes, formar parte de esta pasarela de una revista que de alguna forma... pues está apoyando el regional mexicano. ¿Qué significado tiene para cada uno de ustedes, muchachos? Pues es un algo que nos hace sentir pues que estamos dentro del mapa, ¿no? Algo que nos enorgullece y nos hace sentir contentos y que nos hace pues ver que estamos haciendo las cosas bien o que nos tomen en cuenta este tipo de eventos tan importantes, como lo acaba de mencionar, un evento como este donde pues ya se ha dado cuenta que... O sea, aquí nos codeamos con los grandes, o sea, aquí nos encontramos. Pues ustedes ya son grandes, muchachos. Entonces, estamos muy halagados y muy contentos de que nos inviten a formar parte de este tipo de eventos, porque la verdad, pues a nosotros pues nos ayudan, ¿no?, a difundir nuestra música, a llegar al corazón de más personas. Entonces, pues la verdad, el más sincero agradecimiento por hacernos parte de... Ahí les va una pregunta difícil. Ok. Llega un éxito a la radio, llega un éxito a la televisión. ¿Eso ya es un indicativo de que el grupo ya la armó, ya la hizo? Pues sí es un indicativo porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Y queda el compromiso de seguir haciendo las cosas bien para que la gente nos siga apoyando, siga brindando éxitos todavía, sacando más éxitos y agradeciendo. Agradeciendo por acá el espacio con ustedes, el espacio también aquí en este gran evento. Y pues vamos para adelante. Exactamente. Hasta arriba. Así es. Estos eventos también están hechos para convivir. Ahorita que estábamos entrevistando al Penco, a Saúl el Jaguar, los hijos de Barrón ahí saludándolos. Es una forma también de encontrarse, porque únicamente yo creo que se escriben por las redes sociales, en las colaboraciones se ven y ya luego se dejan de frecuentar. ¿Qué noción de importancia les da coincidir con tanto compañero en el ámbito musical? No, pues yo creo que hasta miedo nos da, porque no saben qué va a terminar esto ahorita. Va a terminar en un borrachorón que hasta la mañana va a terminar. No, la verdad, pues nos sentimos contentos de saludarlos, que somos buenos amigos y pues ahorita a ver qué hacemos. Y de aquí salen cosas buenas. Sí, salen cosas buenas, seguro. Así es. Porque hay hasta compositores muy importantes aquí. Pero bueno, mañana yo creo que vamos a platicar ampliamente, muchachos, porque mañana tenemos agendada una entrevista con ustedes, así que pues por el día de hoy, bienvenidos. Gracias. ¿Ya pasaron ustedes al escenario? Ya no, está, pasamos, pero ahorita vamos a pasar otra vez, vamos a cantar la de "Y si quiere ir con mi compa Flaco". Entonces voy a tener que pedir un break para ir a echarme una chelita allá y luego regresar, ¿no? Ya está. Señoras, señores, el día de hoy con ustedes, Los hijos de Barrón. Y si se quiere ir, pues que le vaya con la sombrita nomás. La Z.